Con tan solo 22 años, a Zaida le diagnosticaron un linfoma. Recuerda junto a sus padres ese año, el del peor de la pandemia, en el que, a pesar de recibir radioterapia y quimioterapia, el cáncer seguía expandiéndose. Los médicos le dieron una opción novedosa, el CAR-T. Perdí toda la musculatura, no me podía mantener en pie, tuve que volver a aprender a caminar. Perdí como 20 kilos, o sea, la verdad que fue un poquito catastrófico. Dejé de ir a clases, evidentemente, pero mira, ya desde que me dieron el alta, es verdad que salí muy débil, pero poco a poco fue evolucionando bien. Estamos hablando de una enfermedad, particularmente en el linfoma, donde la supervivencia a corto plazo es pequeña, ¿vale? Y lo que te ofrece este tipo de terapia es prácticamente duplicar la supervivencia a largo plazo, y aparentemente lo estamos consiguiendo. Se extrae sangre de la paciente y se modifican genéticamente los linfocitos con anticuerpos que, tras una transfusión, se multiplican atacando las células tumorales. En el caso de Zaida, en menos de un mes consiguió el alta hospitalaria. El futuro es prometedor. En otros tumores sólidos, etcétera, incluso en patologías que pueden ser no cancerígenas. 15 personas ya han recibido en Canarias este tratamiento que literalmente salva vidas.